Sorry. I'm so sorry, hello, but I had a blackout at home. Pero tuve un apagón en la casa, ¿verdad? Así es que my apologies, mis disculpas. Hello, Flor Noyola. Okay, let's get started. And you said, oh my God, what happened with the teacher? And I was happily talking to Loida and confirming her situation in the platform, okay? Y confirmando su situación en la plataforma que ya terminó. Loida ya tiene su diploma, ¿verdad? Y Flor también. Y Nuria, Sí, ya, si ustedes ya. ya terminaron, ya tienen su diploma. Bien, entonces vamos a aprovechar y les pido las disculpas y si llegara a haber otra situación por las tormentas, ¿verdad? Y todo lo demás, les pido por favor que me esperen porque vamos a regresar, ¿ok? Empecemos pues. Okay, here we go. And this is my agenda. I'm going to share my agenda with you, class. You let me know when you see it in a couple of seconds. Okay, right now, here, today is our class number 7. Nuestra clase número 7. Mañana terminaremos. Entonces tenemos the welcome that I was giving you at the beginning, before the blackout, the objectives. We're going to have a little feedback and we continue with the present continuous WH information questions. And we have the word power activities and the wrapping up, okay? So here I need one of you to help me, okay, reading the objectives for today, please. One of you, please. Hello. ¿Quién me va a ayudar a leer los objetivos para este día? Solo una persona. No se peleen, por favor, para leer. Bueno, ¿y cuándo es que van a practicar? Pues ya vamos a terminar y tienen que practicar ustedes, ¿ok? Voy a Ya, leer. ok, thank you, Loida. Great. Miren, apagando de Objetivo. problemas y todo lo demás. Ahí Ricardo estaba ingresando y salió. Ok, thank you, Loida. Go ahead. Objectives. Specific objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. You will learn vocabulary for discussing different activities. Excellent, very well. So you are going to be discussing vocabulary for different activities and the homeworks and evaluations. Some of you are still pending with some activities and evaluations, okay? Algunos de ustedes todavía están pendientes con tareas y con los exámenes. Algunos tienen incompleto la tarea, el midterm, y otros tienen incompleto todavía el examen final. Entonces yo les pido que ahora lo hagan porque mañana es nuestro último día de clases, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya estamos acá, miren, en la semana 4, en la sección 5 y el examen final, ¿sí? Entonces así es como se espera que estemos todos con cámaras encendidas y con micrófonos apagados, solo cuando vamos a participar lo encendemos. Y se espera que al menos el 80% hayan estado presentes, ¿verdad? En las asistencias para que puedan obtener su diploma y también en la plataforma mínimo el 80%, ¿de acuerdo? Bien, entonces procedemos a lo siguiente. Tenemos acá este set de oraciones. Ustedes las van a transformar en preguntas. Recuerden que hemos estado trabajando el present continuous with the WH questions. For example, Robert is playing the piano. What is he playing? Ah, he is playing the piano. Y para la number two, la número dos, ¿cuál sería la pregunta si la respuesta es we are going to the park? Entonces, ¿cuál sería la pregunta si tenemos como respuesta we are going to the park? Hola. Hola. Como estamos hablando de un lugar, ¿cuál sería la palabra que utilizamos, la WH question, para preguntar acerca de un lugar? What, who, where, when, ¿cuál palabrita usamos? Where.
That's correct. And then you are going to write, where are we going? We are going to the park. Yes. Where are we going? We are going to the park. Okay. Entonces yo les comparto esto. Esperando tener muy buena conexión aquí vía WhatsApp. Espero que no se haya cerrado. Ya sé. Okay. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que van a trabajar en equipos y van a construir las preguntas para esas oraciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden, chicas, que ¿dónde está nuestro folleto? Acá. Para el presente continuo, ¿verdad? Hemos estado trabajando acá, miren, what's what es en general, pero también tenemos who, que hemos dicho que es para personas en exclusivo. Where, para preguntar por un lugar, ¿sí? What, en general. Y why, siempre que preguntamos con why, es para preguntar por una razón, por un motivo. Why were you absent yesterday? ¿Por qué estuvo usted ausente ayer? Because, bla, 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 ¿ok? Because I had to work. Porque tuve que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir construyendo preguntas para estas respuestas que tenemos, si se recuerdan, porque ayer hicimos repaso general de lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Quiero ver si tenemos acá en la plataforma para que tengan un repasito. Esto fue lo que trabajamos ayer, hasta ahí nos quedamos acá. Este es un test, del knowledge test. Ok. Veamos este. Ah, pero este es de pronunciación. Entonces, no. Nos vamos a. Este es el test que ya lo hicieron. Entonces, veamos este video sobre el present continuous para recordar qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Como repaso general. Hi everyone. In this Do you class, you'll learn listen, to people? ask and answer. Escuchan el video. Yes. Sí, yes. Yes. Okay, here we go. Let's continue. Present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. Los What's Angeles, 4 Victoria a.m. doing? What's She's Victoria sleeping doing? right now. She's sleeping right now. You have to Mexico repeat. City,
6 a.m. Mexico Mexico City, What's 6 Marcos a.m. doing? What's It's Marcos 6 doing? a.m. So he's 6 getting up. a.m. Doing. So he's New York City, getting up. 7 a.m. New York City, What are 7 Sue and a.m. Tom doing? What are They're having Sue and Tom breakfast. doing? They are having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? Celia, She's going to what's work. Celia doing? London, 12 noon. What are James and Anne doing? London, It's what are noon, so James they're having lunch. doing? It's noon, so they're Moscow, having 3 p.m. What's Andre doing? He's What's working. Andre Bangkok, doing? 6 p.m. 7 p.m. What's Permsak doing? He's He's eating dinner eating right now. dinner right now. Tokyo, Tokyo, 9 p.m. 9 p.m. What's Hiroshi doing? What's He's watching Hiroshi doing? television. He's watching Your television. city. San What are you Salvador. doing? San It's Salvador. so I'm The last thing that I would okay. like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, so right now we're going to go over this feedback and you have it in your manual. Okay, let's see. Here. You have it exactly at page 33. So you have to write questions. For example, here you have what's Victoria doing? She's sleeping right now, yeah? And you have here who's sleeping now? You answer these questions. What who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo en este momento? According to these pictures. Victoria. Victoria. Victoria is sleeping right now. Yeah. You have to analyze these images, these pictures, and you are going to answer these questions. Is that okay? And later we're going to go over the other questions that I have in the that I have shared with you via WhatsApp. Okay? So you have to remember that who is used to ask about people in singular and in plural. Okay? Recuerden que who lo utilizamos únicamente para preguntar sobre alguien, sobre una persona o varias personas. No podemos preguntar con who para cosas porque significa quién o quiénes. Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Where's Andrei working? Where's Andrei working? ¿Dónde está trabajando Andrés? Andrei, porque es ruso el nombre. Where's Hiroshi watching television? ¿Dónde está Hiroshi viendo televisión? What's Celia wearing? ¿Qué viste Celia? ¿Cómo está vestida Celia? What's Marcos wearing? ¿Cómo está vestido Marcos? Why is Marcos getting up? ¿Por qué se está levantando Marcos? Why are James and Anne having lunch? ¿Por qué están almorzando James and Anne? ¿Ok? Y ustedes me dan la respuesta, ¿sí? Hello. Yes. Ok. I'm going to show you something. We have, before you go, we have the WH information questions. Cuando nosotros formulamos preguntas que inician con WOH, estamos haciendo preguntas solicitando información. Y tenemos, por ejemplo, what, qué, where, dónde, ¿Dónde? when, cuándo, ¿Cuándo? who, quién o quiénes. Okay. Who's, de quién o de quiénes. Why, por qué. Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? Because I missed the bus. ¿Por qué me dejó el bus? Nada que yo llegué tarde, ¿verdad? Why, because. Siempre contestamos con because. Y tenemos otra palabrita que es which. Which significa cuál o cuáles, pero lo utilizamos cuando tenemos una
opciones, pero una limitada cantidad de opciones. Por ejemplo, yo digo, which is your favorite flavor, vanilla or strawberry? ¿Cuál es tu sabor favorito, vainilla o fresa? ¿Ya? O if I say, what's your favorite color, black or white? ¿Cuál es tu color favorito, blanco o negro? ¿Ya? O if I say, which is your favorite day of the week? ¿Cuál es tu día favorito de la semana? ¿Por qué? Porque solamente tenemos 7 días de la semana, no hay más. Pero si yo le pregunto a usted, what is your name? What's your name? ¿Cuántos nombres hay en el mundo? Millones de nombres y en diferentes idiomas, ¿verdad? Por eso decimos what. What's your name? Porque nosotros acá en nuestro país tenemos nombres rusos, árabes, griegos, egipcios, sí, no solamente los latinos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso usamos what. Y siguiendo la fórmula que el speaker les presentó en el video, por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? En presente progresivo, I am taking my class, I am listening to you, I am checking my social networks, I am laying on the bed, estoy recostada en la cama, yes, I am smiling, I am using my pen, estoy usando mi lapicero, where do you live, where are you living now, ¿dónde vives ahora, dónde estás viviendo ahora, where are you going right now, hacia dónde vas en este momento, ya? And when are you leaving your work? ¿A qué hora vas a ir saliendo de tu trabajo? ¿Ok? ¿Captamos? Entonces vamos a repasar estas WH Information Questions en equipos, pero contestando las preguntas que aparecen en el literal A en relación a las imágenes que tenemos. Brasilia. Estamos en la capital de Brasil, que es Brasilia, 9 a.m., son las 9 de la mañana. Y preguntan, what's Celia doing? She's going to work. Entonces, what's Celia wearing? ¿Qué está vistiendo Celia? Como hay muchas prendas de vestir, ¿verdad? Que podemos seleccionar. Por eso decimos what, no decimos which. Which clothes are is she wearing? Entonces, what, ¿qué está vistiendo Celia? She's wearing high heels, red skirt, red suit, puede ser un traje rojo, en a baby blue blouse, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido, vamos a observar las imágenes, la hora y vamos a contestar estas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Now I'm going to transfer you to the breakout rooms. So here we go. Hello, Lucas. Welcome. And Jose Ricardo. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, hello. Jose Ricardo ya me terminó la plataforma. Yes. Okay, y Lucas también. Ya voy a verificar. Y Yesenia yes. También. Ok, entonces no hay problema porque como ya terminaron la plataforma, ya realizaron estos ejercicios, ¿verdad? Aquí vamos. Okay. I join your groups. I'm going to send you the invitation right now. Ok, go. Ok, there you are. Join your groups, please. Let's begin, let's begin. Se unen a los equipos, ya les llegó la invitación. Sí, ya les llegó. Loida, your group. Hey, girls, in this group, it is supposed to be Loida, but I think that she had a problem with the connectivity because she got frozen.
Creo que tenía problemas de conexión. Aquí estaba. Ahí está, ya. Estaba frozen, congelada estaba. Entonces no sé si tuvo falla en la conexión de internet o en la energía eléctrica. Loida, ¿qué pasó? Se fue en blanco. Bueno, ya se va a conectar bien. Entonces comiencen a tratar de construir, ¿verdad? Las respuestas para esas preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, great. Hello. Hello. Okay, let's begin building those answers for those questions. Comencemos a construir esas respuestas para las preguntas en la página 33 del manual, ¿okay? Aquí está la ya. 33. Sí, señor, 33. Ajá. Vamos a poner, o sea, otra respuesta de la que de acuerdo ahí. De acuerdo a la imagen. Entonces, no, es que acá ya tiene la respuesta. What's Celia doing? She's going to work. Ustedes van a contestar las del ejercicio A. Estas que están acá, ¿ve? Las del ejercicio A. Who's considera. Ajá, who's sleeping now? And then, Victoria is sleeping. And then you write, Victoria is sleeping now. ¿Ok? Uh-huh. Yes, okay. So, I understand. Okay, great. Ya tiene la imagen, Lucas, ahí. Lucas, pregunta si ya tiene la imagen, ya tiene la página 33. Yes, teacher. Okay, great. Very well. Óiganme, si quieren le toman una screenshot, porque como ahí vi que la tenía el compañero, pero en blanco y negro, ay, como que perdió la conexión. La voy a compartir al grupo. Ajá, pero ¿la tiene a colores o en blanco y negro? No, a colores. Ah, vaya. Sí, porque como pregunta creo por colores, ¿verdad? Ricardo. Ajá, ya está acá la imagen, Ricardo. Sí. Muy bien. Para que comiencen a trabajar con Yesenia. Hello, Yesenia. Hi. Vaya, démosle, dice, who is sleeping now? Sería Victoria sleeping right now, ¿va? Ajá, Victoria, sí, Victoria is sleeping now, algo así. Ajá. Victoria is sleeping right now. Yeah, that is the full answer. Very well. Number two, who's having breakfast? ¿Quiénes están desayunando? Tui and Tom is breakfast. It's taking, va. It's taking. La pregunta, ¿qué dice? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Quiénes están desayunando? No, pero en inglés. En inglés, lea la pregunta en inglés. Who's having breakfast? So you say, blah, 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 and blah, blah, are having breakfast. Porque como es plural, ¿verdad? La respuesta entonces sería are. Are having breakfast, please. Ajá. Ay, perdió Lucas la... Otra vez la conexión. Are having breakfast is Sue and Tom. No, permítame. Permítame que está pidiendo ingreso. Ay, cuando le voy a dar ingreso pierde la conexión, Lucas.
Vea usted la imagen. Permítanme. Vaya, miren, la pregunta es, who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Entonces ustedes vienen y buscan acá. Ellos están having lunch, ¿verdad? James and Anna are having lunch. Ah. Ajá, entonces sería Sue and Tom. Como es compuesto, no van a decir is having lunch. Van a decir are. They, ajá, are. Mire, Sue and Tom are having breakfast. ¿Sí? Ok. Sue and Tom are having breakfast. Acá les está diciendo que tienen que usar are porque son dos personas, es plural. Ok. Ok. Continue. Number three. Where's Andrew working? ¿Dónde trabaja? No es donde trabaja. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? Andrei. Where is Andrei working? ¿Dónde está trabajando Andrei? ¿Dónde está Andrei? En la imagen 6. Yes. Andrei is working in Moscú. Thank you.